ya trae la saca entre las piernas, que es la forma correcta, no se lleva en la espalda. Ahí no estorba, no te genera peso y lesiones. Trabajando. Y ahí va a caer ya el agua. Y nada más hay que recuperar cuerda. Así que vamos a ayudarnos. Y aguas con el chicotazo. ¡Cuerda! ¡Listo! ¡Excelente! ¿Qué se siente? Chingón. Sí, a ver. Porque te liberas, güey. Sí. O sea, esto viene. Pinche pasito y cuando estás en el aire dices. No pasa nada. Ahí lo viste. Sí, ¿no? Okay, okay. Es como que avienta el tobogán. Va, voy, voy. Va. ¡Pesado! Abrió las manos. ¡Baja! Oye, esto bien interesante. Mucha gente no sabe cómo es la comunicación con los silbatos. Explícanos cómo es la comunicación con los silbatos. Muy buena pregunta. Si tengo algún problema, le voy a tocar una vez para que tome atención a lo que estoy necesitando. ¿Sí? En eso, él me tiene que contestar. Y ahí le voy a decir, con dos pitidos, que voy a necesitar cuerdas. ¿Sí? Y él va a desanclar el anclaje y me va a poner a estar a soltar cuerda estando yo colgado en la cuerda. Okay. En el momento que yo ya llegue al punto del ras del agua, le toco otra vez el silbato más a la vez. Ahí él me tiene, hace el anclaje y ya queda la cuerda libre y queda exactamente a la altura de los metros que tiene que tener por el rapel de los demás que vienen atrás. Bien, entonces, ¿y esto es a nivel, esa comunicación es a nivel mundial? Internacional, perfecto. Va que va. Si tengo algún problema, le voy a tocar una vez para que tome atención a lo que estoy necesitando. Okay. En eso, él me tiene que contestar. Y ahí le voy a decir, con dos tiros que voy a necesitar cuerda. Okay. Y él va a desanclar el anclaje y me va a empezar a soltar cuerda estando yo colgado en la cuerda. Okay. En el momento que yo ya llegue al punto del ras del agua, le toco otra vez el silbato más a la vez. Ahí él detiene, hace la clase, ya queda la cuerda libre y queda exactamente a la altura de los metros que tiene que ser para el papel de los demás que viene a la casa. Bien, pues, ¿y esto es a nivel, esta comunicación es a nivel mundial? Sí. Internacional. Perfecto. Va que va. ¿Listo? Es también parte importante de cómo se tiene que bajar la saca. Trata de que la cuelgues al hombro, desafortunadamente la mayor parte de la gente le baja en la espalda. Se puede, pero no es lo correcto. Esto debe ir anclado al sistema
a tu central para que lo que cargue sea el equipo, el mosquetón y demás. De más fierros, no cargue tu espalda, vas. ¿Vale? Que se empiece el descenso. Ahí están los anclajes. Siempre recuerden estar anclados, están en una posición comprometida. En alguno de los tutoriales también les enseñaremos cómo es la técnica de rappel para los que van principiando. Más o menos. Para los que van empezando. A ver, tenemos aquí a quién. ¿Cuál fue la palabra que aprendimos hoy? Hoy aprendimos a decir principiando. Okay. Del verbo principito. El verbo principito. Córtele, mi chavo, córtele.
terminamos de aquí platicando. Después de algunas cuantas horas. Ya estamos aquí. Y yo, merengues. Pues todos salimos sanos y salvos. No pasó nada. Cansadones, pero. Me aplicaron la. Felices. La de ya tronó la cuerda, el ancla que se va a botar. Y la neta es que ya no quería bajar. Quedé ahí, pero. Pero bajamos. ¿Vale? Ahí les a ratito subimos todos los videos. Les recuerdo, estamos en el año de 1857. Y pues bueno, ahí después le estamos diciendo qué más pasó por aquí. Baigón. Y bueno, así terminamos después de dar el rol allá por los cañones. ¿Cómo se llama? Infiernillo. El infiernillo. Así terminó la banda, mira, no es. Muerto, muerto con la boca abierta. Y el otro jetón. Aquí tenemos a Richard. Los pocos soldados despiertos. ¿Sale? No olviden suscribirse, denos like, por favor. Recuerden que si quieren que publiquemos alguna ruta en especial, o bueno, que algo que quieran que vayamos a visitar, pues bueno, solo ahí háganlo en los comentarios. Recuerden, denle suscribirse, activen la campanita para que les desaparezcan las notificaciones. Recuerden, esto es Aventureando con Josh, Euforia por la Aventura y Montañismo con Alma, chavos. Vale, síganos, búsquenos en Facebook, en Instagram, YouTube. Besitos, bye.